Uber es una app que conecta usuarios con conductores privados. La aplicación está disponible para descargar gratuitamente en smartphones a través de Google Play o App Store. Gracias al sistema GPS, Uber localiza tu ubicación exacta. Primer paso, definir ubicación de recogida Uber o Uber Van. Segundo paso, hacer clic en solicitar lugar de recogida. Tercer paso, confirmación de conductor. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. Este diciembre, Guadalajara, Jalisco, México, es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica, en la ciudad que lo vio nacer, TV Morfosis. Guadalajara, Jalisco, México, diciembre 2014. Uber es una app que conecta usuarios con conductores privados. La aplicación está disponible para descargar gratuitamente en smartphones a través de Google Play o App Store. Gracias al sistema GPS, Uber localiza tu ubicación exacta. Primer paso, definir ubicación de recogida Uber o Uber Van. Segundo paso, hacer clic en solicitar lugar de recogida. Tercer paso, confirmación de conductor. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. Este diciembre, Guadalajara, Jalisco, México, es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica, en la ciudad que lo vio nacer, TV Morfosis. Guadalajara, Jalisco, México, diciembre 2014. Gabriela Wershanik es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado estudios de posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación en Flaxo, Argentina. Se ha desempeñado como productora en diversos proyectos televisivos. En el año 2007, se integró al equipo de Canal Encuentro, señal pública del Ministerio de Educación, primero como productora delegada y luego como responsable de las producciones internas de la señal. Desde diciembre de 2012, es la productora general del canal Encuentro de Argentina, coordinando y diseñando las líneas generales de producción. Diana Rocío Celis es politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos de la Universidad Externado de Colombia, con máster en Estudios Políticos Aplicados de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en Madrid, España.
Anteriormente, se desempeñó como secretaria privada del despacho del Ministerio del Interior, secretaria privada del despacho del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como asesora de la Secretaría General de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Diana Celis también trabajó con la Fundación Buen Gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Partido Liberal Colombiano. Actualmente es gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia. Norvey Quevedo Hernández es comunicador social y periodista, maestro en estudios políticos, especialista en investigación y docencia, con estudios en Derecho para las Telecomunicaciones. Adelanta una especialización en comunicación multimedia, docente universitario desde 1998. Es además coautor de los libros Tratamiento de actos violentos en los noticieros de la televisión en Colombia y del libro Las perlas de la corrupción. Actualmente es editor de investigaciones del diario El Espectador, jefe de investigaciones del programa El Tren de la Tarde de RCN Cadena Básica y es director de investigaciones del espacio Puntos Cardinales de Claro TV. Ricardo Gómez de la Roche es comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales y especialista en Derecho de la Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia en noticieros de radio y televisión, realización de piezas audiovisuales y dirección de espacios noticiosos, así como en el campo de la docencia y dirección en áreas de la comunicación. Ha sido productor, presentador y director de noticias en el Canal Capital, director de Caracol Noticias en Manizales y gerente del canal UNE en Manizales. Actualmente es el gerente general del canal regional del Eje Cafetero Telecafé. John Ospina estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales y la generación de contenidos multiplataforma, temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente es subdirector de la señal internacional del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Continuamos aquí en el sexto foro internacional de televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. A quienes nos siguen a través de la señal del canal universitario Nacional Zoom y deseen interactuar con nosotros, les invitamos a que utilicen el hashtag TV Morfosis. A quienes nos ven a través también del canal 44 y el canal 31.2, señales de la Universidad de Guadalajara, igualmente la invitación. Y a quienes nos ven a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, pues bienvenidos a este espacio. Y antes de continuar, deseo también presentarles el tema que abordaremos en esta ocasión. Según estimaciones de Radio y Televisión Nacional de Colombia, RTVC, en su condición de gestor y responsable de la administración, operación y mantenimiento de la Red Pública Nacional de Transmisión, para noviembre de 2014 la televisión digital terrestre cubrirá un 65% de la población nacional. Esta cifra, distante del 73.75%, asumido como compromiso en 2012 y de su posterior ajuste en 2013 del 68%, obedece fundamentalmente a la actualización del estándar DVB-T a DVB-T2. Este caso en particular permite ilustrar lo complejo que es garantizar la cobertura en tecnología digital para toda la población. Otro aspecto crítico en la implementación de la televisión digital terrestre consiste en asegurar que la penetración del servicio se presente a todos los niveles de la población. En este frente, iniciativas como las emprendidas por España, Argentina y más recientemente México, que subsidian o entregan a través de las entidades públicas decodificadores, antenas y televisores, son ejemplo de los esfuerzos por parte de los gobiernos para hacer de la televisión digital terrestre una solución real.
En este programa discutiremos sobre las iniciativas que se han emprendido o deben emprenderse en Colombia para garantizar un acceso universal a la televisión digital terrestre para toda la población. Gabriela, bienvenida. Diana, bienvenida. Ricardo, Norbey, muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien lo vimos en este momento en el video de introducción, son muchos los factores que inciden en la implementación de un sistema de televisión digital terrestre. Y quisiera empezar contigo, Gabriela, porque indudablemente Argentina ha sido un caso que se pone como ejemplo en muchos países de América Latina en lo que ha tenido que ver con la implementación de la televisión digital terrestre. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de tu experiencia desde Canal Encuentro, de lo que ha sido este paso a la televisión digital y de absolutamente todo lo que ha implicado esto para ustedes? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. El caso de Canal Encuentro es previo a la decisión de la adopción de la norma, que fue en 2009. Canal Encuentro existe desde 2007, que está al aire. En agosto del 2009, la Argentina decide cuál va a ser la norma, que toma la adoptada por Brasil previamente, la norma japonesa. Y a partir de ahí empieza la política de implementación a partir del Ministerio de Planificación de la Nación y toma tres pilares principales para poder implementarla, para poder llevar a toda la población, para que realmente el derecho a la información pueda completarse, pueda ser efectivo. Y a partir de ahí, en un primer momento, está todo lo que tiene que ver con el tema de la emisión, la colocación de antenas. Desde el inicio, desde 2010 hasta la actualidad, hay alrededor de 82 antenas que se han ya implementado, que da una cobertura al día de hoy de alrededor del 85% que está cubierto. Se planifica el apagón analógico para el 2019 también, a 10 años de haberse iniciado el proceso. En este sentido se colocaron antenas y también en los casos de poblaciones rurales, como es el caso de toda Latinoamérica, que tenemos estas poblaciones de menor densidad de población, se colocan antenas satelitales, que hay alrededor en 12.000 escuelas rurales, que eso es una gran influencia para nosotros como canal educativo, para Encuentro, para Pacapaca, el tener la posibilidad de llegar de manera directa a las escuelas rurales o a otras poblaciones de menor densidad, también se han colocado para que puedan recibir las señales. Por otro lado, el tema de la recepción es otro de los ejes principales en la política de la televisión digital, que en el caso de Argentina es televisión digital abierta, el nombre que tomó, abierta por la posibilidad de que sea libre y gratuita, sin necesidad de acceder a través ni de internet ni de un celular. Y en ese sentido la recepción tiene que ver con el plan de Mi Televisión Digital, que es la entrega de codificadores a personas en situación de vulnerabilidad, aquellas personas que reciben algún plan social del gobierno, o discapacitados o jubilados, en quienes reciben el menor en el plan de los jubilados. Esa es una política concreta a partir de la cual se entregaron alrededor de 1.200.000 de codificadores. Por otro lado, la firma de convenios tanto con fabricantes de televisores en Argentina que incluyan ya el decodificador y también con las empresas de electrodomésticos que lo distribuyen y que hagan conocido. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Diana, escuchando entonces a Gabriela, entendemos que las realidades son muy similares independientemente del lugar donde nos encontremos. 2009, 2019 son 10 años. En el caso de Colombia es exactamente lo mismo, 2009, 2019. Pero hay una actualización del estándar, que es algo que no se ha visto hasta el momento en las implementaciones de las que tenemos nosotros registro en América Latina. Y eso ha llevado entonces a que los cumplimientos sean de alguna manera ajustados. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde el Sistema de Medios Públicos Señal Colombia para la implementación de la televisión digital terrestre? Sí, fue hasta noviembre del 2011, cuando ya aparece el estándar T2, que la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión decidió actualizar el estándar. Habíamos alcanzado a poner un par de transmisores que hoy todavía están al aire en ciudades principales, pero la verdad es que no tenía sentido hacer un despliegue con una tecnología anterior, sabiendo que ya en el mercado estaba la T2.
Entonces, pues lo que se hizo mientras se actualizaban como los pliegos y todos los procesos que en el Estado se necesitan hacer para tener la disponibilidad de recursos, se fue avanzando con las cabeceras satelitales de los canales regionales, proceso que terminó en noviembre del año pasado, y se fue también actualizando el centro de emisión del operador nacional de RTBC, desde donde ahora vamos a emitir también todos los canales regionales. Eso es muy importante que lo entendamos porque es un cambio de chip totalmente de mentalidad, que es no cada uno con su red. Estamos padeciendo mucho todos manteniendo la red analógica, es bastante costoso, ya para muchos transmisores ni siquiera conseguimos repuestos, es súper complejo el tema y cada uno mantiene su propia red con operadores independientes. Entonces yo creo que en su sabiduría la autoridad tomó una decisión que era no solamente una sola licitación, como decía la doctora Alexandra Falla en el panel anterior, sino también que nosotros respondemos por la operación técnica de los canales regionales. Es un reto en coordinación. Pero pues todos los gerentes, yo aprovecho para agradecer públicamente como el apoyo de todos en tenernos las obras para llegar y poner los transmisores, para mandar a sus ingenieros a capacitarse, fueron a Alemania, fueron a España, o sea, es un proceso que aunque ha sido demorado, yo creo que aquí por correr más no nos iba a ir mejor. Yo creo que lo estamos haciendo como hay que hacerlo. Estamos en pruebas técnicas desde el control, por ejemplo, o con una locución o con alguna cosa que vaya. Yo miro si la señal de Telepacífico está bien o está mal, si salió el closed caption. Entonces es mucho más fácil así para todos desde el punto de vista técnico coordinarlo. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias, Norbey. Los medios de comunicación, sin lugar a dudas, han jugado un papel importante en lo que ha sido la difusión de la importancia de este sistema de televisión digital terrestre. Desde tu experiencia en la unidad de investigaciones del espectador y la cobertura que se ha hecho durante varios años de este tema, que además ha sido álgido por momentos, ¿cómo ves la cobertura, la penetración y el trabajo que se está haciendo ahora en la implementación del sistema de televisión digital terrestre en Colombia? Pues ha sido un proceso que, desde la perspectiva de los medios, ha sido un poco traumático. Es un proceso que arranca en 2006 oficialmente, en donde comienzan a hacerse los análisis respectivos por parte de la entonces denominada Comisión Nacional de Televisión para determinar los 5 estándares. El proceso va avanzando y en 2008 formalmente se empiezan a presentar una serie de propuestas para finalmente mirar lo que se planteaba al comienzo en la coyuntura que se genera en 2011, 21 de diciembre de 2011 exactamente, por los cambios tecnológicos. Y eso sin duda, pues en términos del cubrimiento, desde la óptica de lo periodística ha generado, digamos, unos espacios o unos huecos frente al proceso. El tema de 2006, 2008 por un lado, y, digamos, lo bien que se ha hecho en este último año. Es sorprendente que haciendo la cronología uno dice, pero no se pudo hacer en 2008, no se pudo hacer en 2006, no se pudo hacer en 2008, no se pudo hacer en 2010, en 2011. Y hay unos factores políticos, hay unos factores económicos y hay unos factores técnicos que hacen que el proceso definitivamente no arranque. Pero en esta última etapa, si lo hacemos hablando del ciclismo en el caso colombiano que está tan de moda, pues prácticamente ha sido un sprint. Y en este último año ha evolucionado de una manera importante. Sin embargo, esa evolución ha sido pertinente, pero quedan todavía unas dudas. Por ejemplo, en 2008 se estimaba que los decodificadores costaban 72.500 pesos, es decir, aproximadamente $40, aproximadamente $40, pero ahora llegó una importación de cerca de 20.000 y el precio es de $120. Esa es la primera inquietud que se plantea. La segunda, desde el punto de vista de lo jurídico, porque todavía hay unos vacíos normativos en la materia. Tercero, el tema de socialización. Todavía creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante desde el año pasado, pero todavía falta mucho por avanzar. Y el otro asunto, sin duda, es el tema técnico.
ese tema técnico nos va a llevar pues a lo que todos los usuarios, todos los televidentes estamos esperando, que es ver en la pantalla chica, ver la programación y ver nuevos productos. Muchísimas gracias, Norbey. Y Ricardo, desde tu experiencia en el canal regional Telecafé, que además es de pronto de los canales regionales es un poquito el más atípico de todos, ¿cómo has visto esta implementación de la televisión digital terrestre y qué expectativas tienes tú con el tema de cobertura y penetración en una región que topográficamente es tan compleja? Muy bien, sí, para la televisión regional en Colombia pues es un tema muy nuevo. Todos los gerentes que estamos en ella en este momento pues estamos conociendo el proceso. En este momento es muy difícil unificar conceptos porque los 8 canales regionales somos muy distintos, las necesidades son muy distintas, las condiciones topográficas, como tú lo dices, son muy diferentes, la población inclusive piensa muy distinto. Desde el punto de vista de Telecafé, pues nosotros hemos entrado bien en el proceso, nos sentimos muy contentos, gracias pues al apoyo de RTBC, que yo creo que en buena hora, y el mismo gobierno nacional, pensó en una unificación para poder organizar las estaciones. Yo creo que eso nos benefició mucho por celeridad y por trabajo. Y desde el punto de vista de Telecafé, pues nosotros ya tenemos en este momento una estación funcionando, que es la estación del Nudo. La semana pasada, pues gracias a la segunda licitación, se entrega la del Castillo en Armenia. Tenemos una muy buena cobertura. Nos interesa mucho es darle celeridad a las estaciones secundarias. Tenemos 3 primarias, el Nudo, tenemos Gualí y tenemos también el Castillo. Necesitamos las secundarias porque realmente es donde necesitamos llegar. Nosotros necesitamos impactar a cerca de 1 millón de personas en el eje cafetero que reciben hoy en día la señal por aire, y a ellos realmente necesitamos que cambie esa señal de aire que en este momento tienen. Entonces nosotros tenemos una expectativa muy grande frente a cómo las personas van a entender este sistema. Es una responsabilidad de todos, y Telecafé así lo ha entendido. Nosotros ya comenzamos una serie de promociones, una serie de recorridos por todo el eje cafetero, visitando corregimientos, municipios y veredas, explicando a la gente qué va a ser la televisión digital terrestre. Yo creo que en eso estamos enfocados, y yo creo que si unimos esfuerzos, no solamente dejar esa responsabilidad al gobierno, sino que nosotros también nos metemos en el tema como debe ser, yo creo que logramos que la televisión digital terrestre sea entendida en muy poco tiempo por la gente. Muchísimas gracias, Ricardo. Y Gabriela, mencionabas algo que me parece interesante dentro de lo que mencionabas en tu intervención, y es que no podemos desconocer la importancia de Canal Encuentro en el contexto audiovisual iberoamericano. ¿Qué ha implicado para ustedes el que la televisión digital haya entrado a Argentina desde el punto de vista de los contenidos y desde el punto de vista de la producción? Porque es otro universo. Desde el nacimiento de Canal Encuentro marca como la posibilidad de hacer una televisión educativa de calidad, que no por eso tenga que ser necesariamente aburrida, manteniendo ciertos principios de calidad, de estéticos, narrativos, que estando al aire previo a la digitalización es referencia de que es posible hacerlo, y a partir de ahí también generar nuevos contenidos, nuevas señales que empiezan a surgir. La televisión digital abierta se nutre de señales públicas que surgen después de Canal Encuentro y toman el modelo de Canal Encuentro en cuanto a los contenidos, la dinámica de trabajo. Se crea la industria audiovisual en un crecimiento muy grande, con la posibilidad de trabajar tanto con casas productoras, que es el modelo que tiene Canal Encuentro, como con coproductores, universidades, los polos audiovisuales de las universidades, y la posibilidad de transmitir y de contar historias en términos federales, con pluralidad de voces. Nació con Canal Encuentro y empieza a crecer, y yo traje un material, no sé si lo podemos compartir, de lo que es Canal Encuentro. Esa producción que no vamos al video. Listo, perfecto. Ok, muchísimas gracias y disculpa. Pero eso que mencionas entonces me hace dirigir nuevamente ahorita con Diana, porque ahora explicabas que Argentina creó unas fábricas para el ensamble de cajas decodificadoras. Diana, ¿Colombia ha contemplado esa posibilidad con los fabricantes? ¿Ha contemplado esa posibilidad de establecer alguna fábrica de ensamble de cajas decodificadoras? Digamos que en estos momentos se ha avanzado en muchas cosas, teniendo en cuenta también el nuevo entorno regulatorio y legislativo. La CRC ya determinó como unas condiciones técnicas que deberían tener los DECOS. También salió el reglamento de edificios de propiedad horizontal para, digamos, los temas de antenas y todo eso. La verdad es que todo es como tan complejo, hay tantas autoridades ahí,
Y sí es muy importante, y yo sabía que íbamos a llegar al tema de los DECOS, aunque la ley contempla la posibilidad del subsidio, es un proceso bastante tedioso, creería yo, y mirando la experiencia desde el punto de vista de Internet de Vive Digital, y uno de los principios del plan Vive Digital a través del cual, digamos, en este gobierno se ha logrado conectar a todos los municipios a fibra óptica, que dice, a ver, que no se me van a olvidar, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Entonces, ¿eso qué significa? Digamos, para tener subsidio, ay, ya puede que no haya que ir al Congreso, pero sí hay que buscar disponibilidad de recursos, y por ejemplo con los recursos del Fondo Nacional para la Televisión y los Contenidos no puede haber subsidio a usuario directo. O sea, no podemos llegar a una casa. O sea, son muchas cosas complejas que hacen que, digamos, la decisión que se ha tomado es que salgamos, mostremos, nosotros vamos a salir en HD, los privados están en HD, vamos a mostrarle a la gente que hay otra forma de ver televisión, porque a diferencia de otros países como España, no conozco bien el caso de Argentina, allá lo que es raro es la televisión cerrada. Aquí lo que es raro es la televisión abierta. Todo el mundo está acostumbrado a pagar por los canales nacionales un valor. ¿Por qué no si le mostramos nosotros una diferencia en audio, en sonido, en video? Por ejemplo, nosotros vamos con nuestras emisoras en la TDT, con Señal Radio Colombia, Señal Radiónica. La gente, en vez de pagar eso, pues paga su DECO a 36 meses o algo así. O sea, nosotros estamos haciendo un primer ejercicio con la Autoridad Nacional de Televisión de un proyecto piloto en dos ciudades, poniendo los DECOS, pero digamos a través de otros esquemas que no sea regalando DECOS. Es que además también piensen que cada DECO de esos entraría al activo de RTBC, entonces vayan 12 años a recogerlo, bueno, una locura. Entonces, igual vamos a comenzar en el proyecto piloto liderado por la autoridad, y ahí vamos mirando cómo se comporta, pero ya hoy tenemos prendido el 40% del país y entiendo que se ha comportado muy bien el movimiento de los DECOS gracias al Mundial, y espero, en nuestro caso, gracias al Tour de Francia que viene por tu Señal Colombia. Ok, excelente. Confiemos en que la venta de esos DECOS no esté en manos de una empresa que bien tenga también intereses en las señales privadas. Norbey, una pregunta que ahorita mencionabas, el tema del sprint que se ha hecho en este último año para la implementación de la televisión digital en Colombia. Y quiero de pronto invitarte a que nos cuentes, ¿existe la posibilidad de que se aproveche este esquema de actualización del estándar tecnológico para hacer algún tipo de trabajo político en las regiones del país? ¿Crees tú que, conociendo la realidad política del país en Colombia, que de hecho en América Latina es muy similar, ¿se puede hacer algún tipo de proselitismo con este tipo de implementación de la televisión digital terrestre, que eminentemente es algo de interés estatal? Pues yo pienso que por el momento y por la coyuntura que estamos viviendo, claramente se ha demostrado que este ha sido un aspecto que no ha sido tocado por la política. Realmente se han efectuado labores técnicas, labores en beneficio del usuario, y bajo ninguna circunstancia, por lo menos en lo que hemos estado observando en medios de comunicación, eventualmente, valga aquí la cuñita para el Ministerio de las TICs, eventualmente eso se podría pensar con la entrega de tablets y algunos otros dispositivos. Pero en el caso de la televisión digital, como el proceso aún no es tan público, sino es un proceso que ha venido avanzando, pero digamos con un bajo perfil, por decirlo de alguna manera, no se podría decir que no se ha utilizado políticamente. Yo creo que aquí ha sido un proceso interesante y técnico. Yo generalmente, uno por su naturaleza como periodista, uno tiende a criticar y tiende a cuestionar, pero la verdad es que haciendo un poco la investigación para venir a este foro y buscando los antecedentes de 2010 a la fecha, yo insisto en que se ha hecho un proceso serio, especialmente en el último año. No ha sido un tema político, ha sido un tema técnico, y aquí creo que lo fundamental para lo que se está viviendo en este momento, creo que tiene que ser una alianza privado-pública. En el caso de la Autoridad Nacional de Televisión y de los demás organismos públicos, se están reuniendo con el sector privado, con los canales privados, que también tienen un interés, que también tienen una cobertura que se acerca al 60%, y yo creo que este medio de comunicación es el más importante en el mundo, y ese tipo de alianzas permiten un blindaje frente a eventuales escenarios políticos.
Qué buena noticia esa, Norbey. Qué bueno que no ha sido utilizado para proselitismo. Pero siempre la política es mala. No. No digo que no sea utilizado con fines políticos, porque de hecho la televisión es un bien público y eso hace ya parte del patrimonio político y social de una nación. Pero, sin lugar a dudas, pues casos se van a ver eventualmente como se han intentado ver en otros países que se ha utilizado para un tema ideológico. Y es bueno saber que Colombia al momento sigue exento de ese tipo de filtraciones. Ricardo, el canal regional de Telecafé tiene un gran reto desde el punto de vista de la operación de su señal. Actualmente tienes una frecuencia, vas a tener 4. ¿Cómo vienes tú a enfrentar ese reto de contenidos? Porque es innegable que en algún momento los contenidos van a ser crisis para los canales regionales y los públicos. Bueno, nosotros ya estamos trabajando y mirando el tema con detenimiento. La verdad no sabemos cuándo ese tema será una realidad. Sin embargo, por lo que tiene que ver con Telecafé, nosotros lo esperamos ansiosamente. Yo creo que el canal necesita de pronto tener esa multicanalidad. El canal en este momento obedece a 3 regiones, a Caldas, Quindío y Risaralda. Y estas 3 regiones nos generan bastante contenido que muchas veces nosotros nos vemos en dificultades por parrilla de tenerlos ubicados. Casi que nos vemos obligados a ofrecer contenidos después de las 12 de la noche porque no tenemos forma de ubicarlos. Yo creo que nosotros podemos hacer un trabajo muy juicioso. Las regiones están generando contenidos altos. Nosotros tenemos inclusive muchos eventos simultáneos que sería muy bueno poderlos distribuir por canales. Nosotros estamos pensando en ese tema. Obviamente tenemos que trabajar mucho en la capacitación de los realizadores, tenemos que trabajar mucho y pensar en esa nueva manera de hacer televisión. No es llenar canales por llenarlos, es hacerlos con calidad y buenos contenidos. Yo creo que podríamos pensar en muy buenas formas de televisión, podríamos pensar en contenidos muy atractivos y contenidos que en este momento nosotros nos privamos de hacer porque no tenemos mucho espacio por donde generarlos. Yo creo que sería una muy buena opción para esos realizadores que en este momento están esperando un espacio en la televisión regional, que en este momento se han quedado por fuera con sus contenidos porque no tienen espacio en la televisión regional. Yo creo que esta multicanalidad nos daría muchas oportunidades y el canal así lo está pensando. Gabriela, mencionabas algo que me llama la atención de lo que nos decías en tu anterior intervención, que incluso entiendo ahora un poco también del modelo de producción del sistema de medios públicos Señal Colombia, y es las casas productoras. Es decir, tú en Canal Encuentro básicamente te encargas de coordinar casas productoras que proveen los contenidos, además de los que ustedes también propiamente eventualmente producen. Canal Encuentro lo que tiene es el sistema de productor delegado, que entiendo es el mismo que en Señal Colombia también utilizan, que tiene, es un equipo de producción que tiene a cargo diversas series, que muchas surgen por iniciativa del canal, que se licitan, es decir, el canal sabe qué es lo que quiere producir y abre a concurso para ver quién es la casa productora que lo va a realizar. En algunos casos son centros de universidades, en algunos casos son productoras privadas. En otros casos nos llegan proyectos directamente de afuera y a nosotros nos interesa hacerlos. Y esa es la dinámica, digamos, del trabajo de producción, en donde estamos desarrollando alrededor de 150 series, 200 series en paralelo, digamos, en distintas etapas, algunas en desarrollo, otras en producción, otras en ya al aire, digamos, en distintas etapas. Y tanto Encuentro como Pacapaca, que es la señal también dentro de Educar del Ministerio de Educación, la señal infantil, como Deporte B, que es un canal nuevo de hace un año y medio más o menos, que también es de Educar, son las 3 señales que replican el modelo de producción. Ricardo, ¿esa sería una opción para un canal regional o un canal local público, la producción por encargo? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que de donde venga la producción no sirve. La verdad, nosotros necesitamos contenidos de todas partes. Nosotros realmente lo que hemos pensado y lo que hemos visto en este foro todo el día, no solamente lo que produce la televisión interna, es lo que nosotros tenemos. Nosotros podemos generar contenidos y de hecho nuestras regiones ya nos están pidiendo contenido diferente y contenido también internacional, porque es que realmente hoy con la globalización la gente quiere ver lo otro. Y la gente quiere verse también en lo otro. Nosotros hemos pensado que en Telecafé hacemos televisión del eje cafetero, no para el eje cafetero, sino del eje cafetero para el mundo. Y tenemos que integrar ese mundo. Entonces yo creo que esa sería una excelente opción. Y
bienvenida a todas esas opciones para nosotros poder tener una televisión de muy buena calidad y muy buenos contenidos. Norbey, hemos hablado aquí ya en anteriores participaciones y de hecho se habla a nivel internacional de la calidad de la producción audiovisual en Colombia y de la calidad de los profesionales. Desde los medios, ¿cómo se lee esa producción en Colombia cuando tenemos un canal como Señal Colombia que tiene producciones que han sido premiadas nacional e internacionalmente, pero seguimos conectados a las mismas dos señales, bien sea en señal abierta o pagamos para terminar viendo los mismos dos canales? Y es el caso no solamente de Colombia, es el caso de México, es el caso eventualmente de otros países en América Latina. ¿Cómo ve desde los medios de comunicación la producción audiovisual con este tema del advenimiento de la televisión digital terrestre? Pues yo creo que Colombia se ha caracterizado por sus buenos contenidos. Realmente son reconocidos a nivel internacional. Desde lo periodístico también hay que decir que aquí se hace un trabajo muy interesante y muy intenso por la naturaleza del país. Aquí vemos que la noticia o los hechos periodísticos casi que se producen minuto a minuto. Y en ese sentido creo que se están haciendo unas muy buenas producciones. Ahí creo que es lo fundamental, aquí hay las historias, vemos muchos periodistas extranjeros que se vienen a Colombia, vienen ustedes, el caso de las elecciones de este fin de semana, pues estaban alrededor de 300 periodistas internacionales por lo menos, por lo que representa el país políticamente, estratégicamente, geoestratégicamente, y también por la, desafortunadamente, por uno lo dice como periodista, acá le duele a uno el país, pero como periodista uno pues tiene mucha satisfacción de hacer todo tipo de historias. Uno jamás se puede imaginar historias como la de Clara Rojas, por ejemplo, el caso de la persona secuestrada que posteriormente tuvo un hijo en cautiverio, para citar algunos casos, o de manera increíble uno sufre las desgracias de este país de 33 niños que fallecen en un lamentable accidente porque un conductor iba a echarle gasolina a un bus y ahorita pues hay otros dos que están a punto de fallecer. Ese tipo de historias son el material, sin duda, para desarrollar contenidos interesantes, pero a eso se suma, lógicamente, pues el tema de la presentación de los mismos contenidos y ahora, pues con este desarrollo de la televisión digital, justamente lo que esperamos los periodistas, el mundo de los medios de comunicación, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, está en convergencia. Y estos tres factores permiten definitivamente que cuando hay material humano, material técnico y por supuesto historias, se haga producción de gran calidad. Yo no me puedo callar esto, Diana, y muchísimas gracias, Norbey, porque hoy llevas dos de dos. Y ahorita lo vi con un gesto que hiciste que te provocó como prácticamente una lágrima. Porque bien lo decía Norbey, eso hay que reconocerlo, en un año se ha hecho prácticamente el trabajo que no se había hecho en 4 o 5 años quizá. Eso por un lado, y segundo, el segundo punto que llevas es el que no ha habido una gestión mala desde el punto de vista político o una tergiversación del tema de la televisión digital terrestre desde un manejo perverso de la política. Eso me imagino que entonces debe enorgullecerte en alguna manera por lo que muestra tu gestión. Pero lo que quiero preguntarte entonces es, aclarémosle a la gente, porque a nosotros nos han venido a contar historias, y lo digo en México, lo digo en Argentina, lo digo en Colombia, de que también a través de la televisión digital terrestre vamos a poder ver televisión en los dispositivos móviles, y vamos a poder ver televisión en un teléfono, en una tablet, que tenga la posibilidad de recibir la señal. ¿Colombia tiene previsto implementar ese módulo de movilidad en la televisión digital terrestre? Sí, claro que sí. Pues digamos, lo primero que quiero decir es que la agilidad no ha sido solamente del operador, sino que la agilidad ha sido de la Autoridad Nacional de Televisión, que nos ha proporcionado los recursos, y también de la agilidad de los gerentes. O sea, sí me dio sonrisa de orgullo, pero es porque ha sido un trabajo de verdad titánico en el último año, pero ha sido un trabajo súper articulado y súper bonito. Ahora, frente al tema de convergencia, nosotros lo estamos contemplando, es uno de los retos más importantes. Accedimos por primera vez a recursos del FONTIC, ya no cargándole todo a la autoridad, sino al FONTIC. Nos dieron 25 mil millones de pesos para convergencia y estamos actualizando todo lo que es la pre, la postproducción, y con unos recursos que esperamos también recibir de cooperación internacional
de Europa por efecto de escoger el estándar, también por una gestión de la autoridad. Esperamos también todos nuestros estudios, nuestras luces, o sea, hemos sido muy juiciosos en ir a conocer particularmente a España. Yo he ido mucho con la doctora Alexandra también a ir a mirar cómo no hacemos lo que ellos hicieron, que a multicanalidad recogían canales. Digamos que todas esas experiencias que hemos visto internacionalmente nos han servido también para no errar en lo que es la implementación. Esperemos que no sea así en el apagón analógico. Nos estamos preparando para que el sistema de gestión de nuestra red nos ayude a hacer un apagón organizado al mismo estilo como se hizo en España. Entonces, la convergencia es un proceso súper difícil porque son temas de software, son temas de hardware, pero que además mientras tú sacas los pliegos y tus ingenieros lo montan, ya salió la nueva máquina. Es una cosa horrorosa. Entonces estamos tratando de diseñar una cosa bastante sencilla desde el punto de vista de hardware y software actualizables, pero sin quedar apegados a una empresa. Sí. Ay, por esta pequeña actualización, $400,000. Estamos tratando de hacerlo, digamos, de a poquito, pero claramente la convergencia es una realidad. Los niños miran más, ya digamos, consumen más los contenidos en sus tabletas. Para eso nosotros tenemos Mi Señal al Aire ya, que son nuestros proyectos infantiles, como por ejemplo que tenemos con Paca Paca aquí. Tenemos en una primera etapa Señal Deporte, Señal Institucional y Señal Colombia en streaming, que son señales independientes, y esperamos el próximo año ya tener la plataforma OTT de movilidad. O sea, sí, la respuesta es sí, toca, no hay cómo no hacerlo, pero vale una platica. Y tiene unos retos increíbles en el tema de compras, de ingeniería. Qué bonito eso que mencionas, de que ha sido un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, y que ha intervenido entonces Autoridad Nacional de Televisión, directores de canales, desde el mismo sistema de medios públicos. Eso dice mucho entonces del interés que hay por todo. La ANE, tú no sabes. Mis frecuencias. La Agencia Nacional del Espectro. Ricardo, Germán Rey en otro espacio, en esta misma serie, nos hacía mención de algo que me llamó mucho la atención. Él nos decía que Colombia es un país mediterráneo, porque llega hasta donde llegan las montañas y nos olvidamos de lo que hay más allá. Y es de verdad una tarea titánica la que se hace desde los canales regionales. ¿Será que con este trabajo que ustedes han venido haciendo en equipo podríamos pensar en que también se contribuya a que a través de los contenidos de televisión digital terrestre de alguna manera se piense más en nación y no en región? Sí, yo creo que sí. Nosotros debemos articularnos todos los días más como nación. Inclusive yo creo que dentro de este nuevo esquema de la televisión regional, a la que venimos liderando los 8 gerentes, gracias al apoyo obviamente de la Autoridad Nacional de Televisión, estamos todos los días uniendo contenidos, estamos todos los días buscando contenidos que nos identifiquen a todos, que nos identifiquen como nación y no que nos dividan como regiones. Sabemos que somos muy marcados en los contenidos y nuestros gustos, pero sabemos también que hay muchas cosas que nos gustan a todos. Entonces yo creo que en ese sentido lo hemos venido haciendo, hemos logrado cosas interesantes, hemos logrado alianzas muy interesantes como canales regionales. Yo creo que le vamos a seguir apuntando a eso, pero yo creo que nosotros tenemos que trascender esas montañas. No nos podemos quedar solamente en las montañas y tenemos también que generar una identidad nacional sin perder también un poco de la identidad regional. Excelente, muchas gracias Ricardo. Gabriela, ya para que hagamos una rondita final de conclusiones, ¿cuál crees tú que puede ser la experiencia más representativa que pueda compartir Argentina con Colombia en este proceso de implementación de la televisión digital terrestre? Creo que el tema de la difusión, de cómo se está implementando, de qué beneficios trae, es fundamental. Argentina, al igual que Colombia, tiene una cultura muy grande del cable. Entonces, el cambio cultural que implica pasar a la televisión digital me parece que es importante comunicarlo, acercarlo, que sea un proceso que la gente lo vaya incorporando para que se pueda dar ese cambio. Nosotros generamos desde el canal piezas audiovisuales, pequeños micros en donde se cuenta, se narra, no de manera de spot, sino de manera humana, directa, con cuáles son los beneficios,
en los casos en que se aplicaron las antenas satelitales en las escuelas rurales y generar contenidos que lleguen a la gente, que vean cuáles van a ser los beneficios y es también el desafío, digamos, de lo que se viene. Excelente, muchas gracias, Gabriela. Ricardo, desde esa experiencia de interacción con los 8 canales regionales, ¿cuál crees tú que va a ser entonces el trabajo para que esa cobertura y esa penetración realmente sea del 100%? Bueno, nosotros ya comenzamos, como les decíamos al principio del foro, un trabajo interesante. Hoy estamos instalando el primer megatelevisor en Telecafé a nombre de la Autoridad Nacional de Televisión. Lo tenemos ubicado a las afueras de Telecafé con televisión digital terrestre porque nosotros tenemos muchos visitantes, tanto universitarios como gente de municipios, de corregimientos, que quieren ir a Telecafé para que conozcan qué es la televisión digital terrestre y poderles explicar qué es la televisión digital terrestre. Yo creo que eso primero es una responsabilidad de que nosotros mismos mostremos lo que estamos haciendo. Segundo, también tenemos personajes de nuestra identidad que hacen parte del canal, recorriendo todos los rincones del eje cafetero, contando en el léxico de los campesinos qué es la televisión digital terrestre. Yo creo que eso también nos ha dado una fortaleza muy grande, porque de todas maneras, de pronto las explicaciones técnicas, de pronto ellos no las han entendido muy bien, y todavía hay muchas dudas en frente al tema. Pero cuando ya va un personaje como el Mono Cabulla, representativo de nuestro canal, como Ramón de mi tierra, representativo de nuestro canal, ya estas personas están entendiendo qué es la televisión digital terrestre y ya inclusive ya empiezan a preguntar dónde consiguen el aparatico ese, como dicen ellos, pero ya por lo menos están interesando el tema. Esa es la responsabilidad que yo creo que nosotros también tenemos, no esperar que el gobierno nacional tome todas las iniciativas, sino que nosotros como canales también hacerlas. Muchísimas gracias, Ricardo. Diana, a modo de conclusión, Autoridad Nacional de Televisión, Agencia Nacional del Espectro, CRC, Mintic, Sistema de Medios Públicos, es un camino que todavía falta por recorrer para llegar al 100%. ¿Qué le espera a Colombia para llegar a ese 100% de televisión digital terrestre? Pues la chiva es que estamos a esto. Digamos que nosotros tenemos unos cálculos para la tercera fase, que sería el próximo año, tan pronto la ANE nos entregue el Plan Nacional de Frecuencias, que sale en junio. La idea es que habría que salir como con 17 estaciones para llegar al 80. Pero ojo, por la característica tecnológica de la TDT, llegar al 100 son 197 estaciones más, que valen como 50 millones de dólares, o sea, una cosa absurda. Entonces, desde el año 2010 también estaba rondando el tema del DTH, o no sé si antes. Con recursos de la autoridad se realizó una consultoría, se establecieron unos cronogramas, y el viernes se aprobaron los recursos en el CONFIS, Consejo Superior de Política Fiscal, por 10 años para salir a contratar la capacidad satelital y el telepuerto que se necesitan para que todos los canales regionales, los nacionales, y falta la definición de la política de los privados, o de canales, digamos, específicos como para emergencias o educativos o climáticos o algo así, tenemos ya los recursos para subir al satélite hasta 16 canales. Nos falta la aprobación del COMPES, pero yo creo que está de un cacho. Aprovecho para contarle a todo el sector, qué pena, doctora Alexandra, que me dieron la papaya de decir cómo vamos a llegar al 100%. Entonces, yo creo que lo vamos a lograr, que estamos muy próximos a que el Estado cumpla en tener a disposición de todos los colombianos, al menos en el satélite, y ya viene todo el modelo que implica eso también a nivel comercial, pero que estén los contenidos en el satélite y que los podamos tener. Entonces, no va a ser una cobertura del 100% de TDT, creería yo, que es irracional desde el punto de vista técnico y económico, y así como se hizo en España también con la TDT satelital en algunas zonas, por ser la geografía como es la colombiana, creo que lo más sano fue lo que se decidió en la Autoridad Nacional de Televisión, y el operador está listo a implementarlo también para que el 100% de los colombianos tenga televisión. Muchísimas gracias, Diana. Y Norbey, ¿cuál es entonces el papel de los medios de comunicación en esta fase de implementación en lo que queda y ese acompañamiento para
poder llegar, entonces, no al 100 de momento, pero sí a lo que nos hablaba Diana del 80. Yo creo que y sigue siendo un asunto de control social en varios aspectos. El primero, sin duda, en la verificación y el seguimiento del proceso. El segundo, algo que me parece esencial, es el tema de la programación. ¿Qué se va a ofrecer de manera diferente en términos de contenidos? Y el tercero, que creo que es clave, que lo debemos hacer y que está surgiendo hasta ahora, lógicamente lo han hecho las autoridades, la Superintendencia de Industria y Comercio está adelantando una investigación contra 16 supermercados, hipermercados, centrales de superficie, precisamente porque a raíz del tema de la falta de socialización, que creo que ese ha sido el talón de Aquiles, la Autoridad Nacional de Televisión ha dicho vamos despacio en cuanto al tema de socialización, lo ha hecho rápidamente en la parte técnica, jurídica y contractual, pero definitivamente pues los periodistas nos debemos a una audiencia, somos el perro guardián de la sociedad y en ese sentido yo creo que la labor de nosotros corresponde a ese tema, contenidos, seguimiento del proceso y el tema de lo que eventualmente se esté haciendo como negocio en el tema de la venta de televisores y en el manejo de los decodificadores, porque únicamente hay un solo oferente. Yo creo que le vamos a hacer seguimiento a ese proceso, nos corresponde, y por supuesto a esperar que efectivamente se cumpla el apagón en 2019 y no suceda, se recupere el camino y no suceda lo que eventualmente pasó en un momento en 2006, que se retrasó todo el proceso por diferentes factores técnicos, económicos, jurídicos y políticos, pero que sin duda, pues a la hora de que un usuario prende, a la hora en que un usuario prende un televisor, no va a tener en cuenta ese tipo de factores. Esencialmente, cuánto me cuesta y si es agradable o no a la vista. Gabriela, Diana, Ricardo Norbey, muchísimas gracias. Yo me atrevería, digamos, que hacer un cierre con unas conclusiones que quisiera compartirles de lo que ustedes nos han querido bien, digamos, que contar aquí. Lo primero es que, sin lugar a dudas, y esto va para los canales de televisión, modelos como el de los productores delegados que tiene Canal Encuentro y el sistema de medios públicos de Señal Colombia pueden ser una alternativa, de alguna manera, para flexibilizar la estructura de costos de la producción audiovisual, sobre todo en un esquema en el que se multiplexe una señal. El trabajo mancomunado o cooperativo de los canales de televisión, en este caso de los regionales, de los locales, de los públicos, creo que va a seguir siendo entonces una pieza clave en el éxito de esta implementación en la medida en que se le lleven contenidos de calidad a las audiencias. Y sin lugar a dudas, que es lo que me llama mucho más la atención, es que efectivamente ese acompañamiento de los medios de comunicación, no solamente como perros guardianes, sino como, digamos que de alguna manera, tutores en el entrenamiento y en el acompañamiento para la difusión de la implementación del sistema de televisión digital terrestre, creo que van a seguir siendo entonces fundamentales para que lleguemos a buen puerto con este proyecto que, sin lugar a dudas, es quizá uno de los más importantes que se ha emprendido en la industria audiovisual en Colombia y en América Latina en general en los últimos años. Continuamos en el sexto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. TV Morfosis es un formato del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, operado en Colombia por el Canal Universitario Nacional Zoom y en esta ocasión producido por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Damas, caballeros, muchísimas gracias y los esperamos. Descarga gratuitamente la aplicación, ingresa el código TV Morfosis y recibe durante el 27 y 28 de mayo hasta dos viajes gratis por 20 mil pesos. Promoción válida únicamente para usuarios nuevos.